¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, deciros que al final el vlog, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando en varios días, ¿vale? Y es que ninguno de mis días es siempre igual. Mis días son siempre diferentes porque influye el tema mío del curro, ¿vale? Si me toca currar, si me toca trabajar, si no me toca trabajar, si me toca hacer noches. Luego cuando hacen noches, al día siguiente, pues es un descontrol, claro, porque si vienes de haber estado despierto por la noche, luego muy complicado que te entre sueño. Y pues eso, así me está pasando hoy, que mirad qué hora es. Madre mía, las 4 menos 20 de la mañana. Vale, es que tengo muchísimo curro, ¿vale? Vamos, doy gracias. Pero fíjate, me quedan todavía. Llevo un montón de horas trabajando y me quedan todavía 17 emails. Se me ha hecho tan tarde, porque encima hoy, claro, hoy he subido vídeo y soy muy cabezón con el tema de los vídeos. Cuando se me mete en la cabeza subir un vídeo, hasta que no lo termino, no paso a la siguiente cosa. Así que, pues eso, el tema de YouTube es que se lleva muchísimas, muchísimas horas. No deja de ser un trabajo. Así que así pasa, que son las 4 menos 20 y hoy todavía no he ido a entrenar. Pero no tengo excusa, no tengo excusa. Teniendo gimnasio propio, eso es un sueño hecho realidad, así que pienso ir a entrenar. Tengo muy claro hasta dónde quiero llegar. Quiero seguir evolucionando, quiero seguir creciendo. Obviamente en su día me propuse aprobar la posición y estoy muy contento con ello. Pero oye, me mola muchísimo el tema este. Y si puede llegar algún día que me dedique solo a, pues eso, a trabajar desde casa, con las asesorías, con el YouTube, pues es otra meta que me he marcado. Nadie te va a regalar nada. Si quieres llegar más allá, si quieres llegar más allá que los demás, pues tienes que trabajar más que los demás. Ya está, no hay otra. Ya lo decía Arnold en ese famoso speech que hizo, ¿no? No, es que no tengo tiempo, tal y que cual. Pues es que tengo que trabajar, tengo que descansar, tengo que dormir. Pues duerme más rápido, decía. Duerme más rápido y aprovecha el día, y eso es lo que yo estoy haciendo. And it drives me crazy when people say that they don't have enough time to go to the gym for 45 minutes a day and work out. Or to do something for 45 minutes to an hour a day to improve. When people say we don't have the time, we have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day, so that gives you still 18 hours. There's someone shaking their head out here in front. They say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? Or just sleep faster. So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. So let's assume it's 10 hours. So we have 8 hours left. Then you travel around 1 hour a day, maybe 2 hours a day. So now you have still 6 hours left. So what do you do with these 6 hours? What do we do with the 6 hours? Then we eat a little bit, then we schmooze a little bit, talk a little bit to people and all that stuff. But you can see how much time there is available if you organize your day. So you got to work hard. I hate plan B. Es que me gusta mucho lo que hago, me gusta grabar los vídeos de YouTube, me gusta, pues eso, cuando leo los comentarios de toda la gente que ayudo, aunque cuando toda la gente que me escribe, pues para dar las gracias por las rutinas, mira que hoy he entrenado gracias a ti y tal, me ha servido de motivación, y luego, por supuesto, que haya llegado un punto en el que, pues eso, tengas tantas personas que confían en ti para el tema de las asesorías, pues no puedo echarme atrás ahora, no puedo echarme atrás ahora. Hay un montón de gente que está confiando en mí
pues hay que dar el callo y hay que acompañarles en su camino, enviarles las tablas de entrenamiento, acompañarles con el tema de la alimentación, de la dieta. Vamos a hacer una portátil un rato. Me quedan 17 emails, tengo que entrenar, así que no sé a qué hora me acostaré hoy, porque por supuesto que los emails tienen que quedar respondidos. Me gusta responder en el mismo día. De Yogenis todavía con el pedido. Y mira, pues lo bueno de hacerlo también en varios días es que cuando empecé a grabar el vídeo no me habían llegado estos paquetes no me habían llegado. De hecho, creo que en el desayuno expliqué que me había quedado sin claras, y estas son las claras que yo uso: albúmina clara en polvo. Ingredientes: clara de huevo de gallina deshidratada, pim pam, ya está. Esto me gusta mucho más que las claras pasteurizadas. Bueno, primero porque el modo de conservación, pues se conserva. O sea, con esto tengo para, yo qué sé, para cuánto me dura. Me dura, eso es un kilo, no sé cuánto me dura, pero no tengo que andar cada semana yendo a comprar al Mercadona las claras. Yo cojo luego, y para que no estén en esa bolsa, las meto en algún bote que tenga vacío de estos de Diogenes. Por ejemplo, este de clara de huevo, ese está vacío, ese ya lo gasté en su día, así que ahí pega bastante meterla, para luego acordarme de lo que hay. Como es de huevo, pues ahí meto eso. He pedido 2,5 kilos, pero debe ser que no tenían bolsa de 2,5 kilos, así que me han mandado dos, una de 1 kilo y otra de 1,5 kilos. Bueno, pues casi mejor. Así abro una y la otra la dejo cerrada, que se conserve. Es pillar el puntillo para el tema del constituible. Hay gente que me ha escrito que no se apaña y que al final las tiene que ir muertas de risa, pero yo sí que le pillo el punto y estoy bastante contento. Ojo, luego para darle un poco de saborcillo le echo en la proteína esta. He hecho un poquito de la proteína esta de sorbete de limón. Estos son copos de arroz. Copos de arroz. No los había llegado a probar nunca. Y me, pues eso, lo descubrí hace poco. Y me parece una buena alternativa. Una buena alternativa para tener en casa. Para cuando, pues, se te ha olvidado hacer el arroz. Pues tienes esto, que le echas, o sea, lo puedes meter, le echas el agua y lo metes al microondas, y simplemente con meterle un poquito de calor, estos copos ya llevan un proceso previo mediante el cual, pues no hace falta hervir, simplemente se le echa un poquito de agua y ya está. Entonces está a mitad de camino entre unas tortas de arroz y el arroz, tal cual. Bueno, para algún día sí que no tenga arroz, o directamente alguna de las comidas de arroz, en vez de hacer el arroz hervido, pues es que además están muy buenos. Además están muy buenos porque lo metes a microondas con agua hirviendo y aún así se quedan como un poquito luego así crujientitos, aunque se ponen tiernos, pero no sé, me gusta bastante la textura. Y luego he descubierto esto también hace poco, levadura nutricional. Esto, para los veganos, es como lo usan como en sustitutivo del queso. Dicen que le da un toquecillo a, pues eso, a los purés, a la comida, a las ensaladas, como si fuera queso. Y luego cogido también estos roscos, un caprichito, roscos integrales de canela. Es que están muy bien. Vale, siempre que compres alguna galleta, o sea, que sea con harina integral y que tenga un 60% mínimo, ¿vale? ¡Ah, yeah!
Pues venga. Me voy a preparar la comida pre-entrenamiento, que ya sabéis que es el pescado. Vamos a coger la leque. Harina de arroz o rice cream, galleta María, que todavía hay gente que me escribís, bueno, y quién es el loco que se toma un Monster a las 4 de la mañana, el sensei, porque está muy loco, sí. No, ¿sabéis qué pasa? Vamos a ver, aunque hoy esté librando, pero a veces, si al día siguiente me toca trabajar de noches, pues no cambio el sueño, ¿vale? No cambio el sueño. Mañana curraré in the night shift, very dangerous. Hay gente que no os tendría que apañar con el tema de la harina de arroz. Yo tengo este chisme de aquí. Una jarrita, muy sencillito, esto no cuesta más de 20 euros en Amazon, ¿vale? La voy a pagar porque ya la había puesto antes a hervir. Agua hirviendo. Esto es hacerlo con agua hirviendo. Y se bate. Fíjate esto, esto te pone fuerte, esto es cemento, esto es energía dura, esto va al músculo directamente. No, ahora en serio, la papilla, la harina de arroz, para mí es la mejor opción para entrenamiento, porque fíjate, esto está ya predigerido casi, esto se digiere muy bien. Como está hirviendo, para podernoslo comer, porque ahora mismo esto te lo metes en la boca y te abrasas, pues yo lo que hago es que le podría echar un hielo, pero bueno, cogemos unos arándanos o unas frambuesas congeladas o una fresa, lo que queráis, le echamos un puñadillo y esto, pues aparte de que le va a dar un toquecito extra de sabor muy rico. Mira cómo va cogiendo el colorcito. Pues le rebajamos la temperatura. Por cierto, hay mucha gente que no sabéis realmente el por qué se usa la sal rosa esta de Himalaya. Hay mucha gente que me la pregunta, ¿y por qué tomas esa sal? Gente de fuera de nuestro mundillo, por lo general. Tened en cuenta que la sal común es sodio, y el sodio no tiene absolutamente, no tiene ningún nutriente, no tiene nada, es simplemente sodio. Mira, pero es que el sodio es necesario. No, porque realmente ya con el sodio que traen las comidas ya es más que suficiente. Por tanto, todo lo que añadamos de sal extra, de sal común, ya es un exceso, ¿vale? En realidad toda la carne, el pescado, los alimentos ya vienen con sal, y luego ya ni te cuento todos los procesados que comemos. Entonces es interesante meter la sal rosa del Himalaya, porque es una sal que viene con los minerales. Esta sal trae minerales, por tanto, es beneficiosa para el organismo. No estamos metiendo simplemente sodio, sino que es una sal a que le han respetado, pues, todos los minerales que son necesarios, eso sí, para el organismo. Luego me meto y me voy a entrenar antes de que amanezca. Por cierto, espérate. Estoy abriendo esto que se me había olvidado.
Ya que lo tengo, vamos a estrenarlo. Es súper amarillo. En directo, primeras impresiones. Está bien. Tanto como queso, no noto yo que sepa queso. Pero sí, tiene la textura de la levadura, iba a decir, tiene la textura de la levadura de cerveza, pero bueno, no sabe, no tiene ese amargor. No sé, le da un toquecito, no sé, la verdad es que no sé cómo describirlo, pero sí que da un toque de sabor. Sí, enriquece cualquier plato. Yo es que no sé a qué decir que sabe. No sabría decir a qué sabe. Pero sí que, por lo que le digo, tiene muchos beneficios. Y la descripción que viene aquí no podía ser más perfecta. Enriquece cualquier plato. Ensaladas, sopas. Un nuevo consejo de sensei. Levadura nutricional. Si algún vegano se compra la albúmina, la clara de huevo, y que sepa que puede contener huevo de gallina. Muchas gracias, hombre, por la aclaración. Vamos a cerrarnos. Lo interesante, bueno, la primera técnica que he empleado en la máquina de extensión de cuádriceps es la técnica que llamo de las 25 repeticiones, que consiste en que vamos a ir haciendo series a 25 repeticiones. Hasta que encontremos un peso máximo para esas 25 repeticiones, que pues que nos cueste, que nos arda completar esas 25 repeticiones. Entonces, en 3-4 series es lo suyo, en 3 o 4 series tenemos ya ese peso máximo para 25 repeticiones. Y lo interesante de esta técnica es que vamos a apretar. Vamos a hacer el ejercicio de tal forma que arriba vamos a apretar con todas nuestras fuerzas, con las punteras hacia arriba, para que recaiga bien todo el peso sobre los cuádriceps, sabiendo que vamos a poder descansar, que nos vamos a poder bajar de la máquina en cuanto no podamos hacer más repeticiones. Me explico. Hacemos, por ejemplo, 6, 8, 10 repeticiones a muerte, hasta que ya no pueda tirar más repeticiones. En ese momento me bajo de la máquina, me bajo, y descanso 3, 5, 10 segundillos, incluso aprieto los cuádriceps para mandarle más sangre al músculo, para notar más la congestión, y acto seguido me vuelvo a montar en la máquina de cuádriceps, me vuelvo a sentar y saco el resto de repeticiones, las que pueda. Hago otra tanda de 3, 4, 5 repeticiones a muerte, las hago a muerte, apretando bien arriba, porque sé que en cuanto no pueda más, me voy a permitir bajarme,
descansar otros 3-5 segundos y me vuelvo a subir así hasta que completemos las 25 repeticiones. El segundo ejercicio, he hecho la prensa de placas mediante la técnica de las cuatro esquinitas. Es decir, hago 15 primeras repeticiones con los pies juntos abajo de la plataforma, acto seguido, abro los pies, los pongo en los extremos de la plataforma, abajo, y me marco otras 15. Acto seguido, subo arriba de la plataforma, con los pies pegados, me marco otras 15, y acto seguido, abro los pies, punteras además ligeramente hacia afuera, y me marco otras 15 repeticiones. De esta forma, estamos trabajando la pierna al completo, desde aductores, isquios, cuádriceps. Este ejercicio es fenomenal, aparte de que la prensa de placa pues hace bastante cómodo y podemos ir manejando el peso. El siguiente ejercicio, he puesto en práctica una de mis técnicas favoritas, que es la técnica de la prefatiga. La prefatiga es una técnica en la que básicamente consiste en una superserie, pero una superserie muy especial, que consiste en que elegimos un primer ejercicio que nos sirva para cansar, para fatigar un poco el músculo. Un ejercicio que realmente no sea muy complicado, no sea muy duro, simplemente que sea relativamente cómodo de hacer, porque lo que estoy buscando es, como su propio nombre indica, prefatigar el músculo, cansarlo un poco, meterle sangre, de tal forma que, acto seguido, me voy a la segunda parte de la superserie y en ese ya sí hago un ejercicio más contundente, en el que voy a trabajar con mayores cargas, ¿de acuerdo? En este caso en concreto, el ejercicio que he empleado para la prefatiga es la sentadilla, sí. Sentadillas, y sí, me marco 15 repeticiones y acto seguido sin descansar. Lo que hago es ir a la jaca. En la jaca cargo un poquito de peso, he cargado 3 discos de 15 a cada lado. Tampoco mucho, porque ya llevamos un cierto cansancio y además porque tener en cuenta que estamos actuando en prefatiga. Por tanto, vamos a tirar con bastante menos peso que si hiciéramos la jaca de primeras. Y a continuación, pues me he pasado ya a un trabajo específico de femoral, de isquiotibiales, que he hecho el mismo entrenamiento que hice en este vídeo de aquí, así que no me voy a enrollar más. Si queréis saber qué es lo que he hecho, qué técnicas he puesto en práctica con los isquiotibiales, con el femoral, una triserie que hago dentro de la máquina de femoral tumbado, luego con la máquina de femoral de pie, pues eso, ver este vídeo. Que yo ya voy a hacer el cardio y luego me tomaré un batidillo de la Whey Professional Fresas con Nata y nos iremos para casa. Que a todas aquellas personas que dicen, no, es que
Yo es que no tengo tiempo. Pero claro, es que esto es un sueño hecho realidad, ¿vale? Esto es un sueño hecho realidad. Aprobé mi posición de policía, dije, me tengo que sacar la posición. Me centré en estudiar. Dejé un poquito de lado los músculos porque sabía que tenía que tener un trabajo. Un trabajo, algo, con lo que poder pagarme una casa, con lo que poder pagar, pues eso, los gastos necesarios para poder vivir el día a día, para comer, para vivir. Y una vez que me saqué la posición, pues ya pudimos hacer este sueño realidad de tener un gimnasio. Y una vez con el gimnasio, dedicarme a entrenar más duro todavía. Ya con un trabajo, con una estabilidad económica, con un gimnasio, pues a mejorar el físico hasta tal punto que sin darme cuenta casi, pues mira, me he hecho profesional de la IFBB Pro League. Y ahora vamos a seguir trabajando para poder incluso mejorar la vida todavía un poquito más. Y nadie te va a regalar nada, así que si hay que estar despierto 20 horas, 21 horas, me da igual porque disfruto lo que hago. Voy a seguir trabajando en las asesorías para que cada vez más gente confíe en mí, ¿eh? Y si eso solo puede ocurrir predicando con el ejemplo y echándole un par de pi y entrenando a muerte, comiendo y poniéndolo como tu prioridad. Nadie te va a regalar nada. Luis García Martínez. Siente eso como real, Luis. Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¿Cuánto vas a dar de ti aquí y ahora? Como la puta piedra. ¿Está bien, Luis? ¡Vámonos! Eso que nos va a dar, evolución. La clave está dentro de vosotros. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello, vamos.